Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Soy Raquel, la secretaria de las Ramaceres, y me ha tocado presentar a mí en nombre de todas las Ramaceres y en el nombre de la presidenta Josefa, que se incorporará en unos minutos, a Isaac Jauli, que no tiene presentación porque se presenta por sí mismo, pero decirle que es un gran estudiante de teosofía y un gran trabajador para el mayor bien de la humanidad. Y le agradecemos que esté de nuevo con nosotros para un nuevo monográfico, en este caso sobre el doble etérico, Linga Sarira y o cuerpo astral. Así que adelante, Isaac, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Quisiera solamente iniciar este monográfico comentando que la bibliografía de donde más o menos se tomó la información para los que quieran verificarlo está entre el glosario teosófico, se puede decir que el anexo de los sueños de los comentarios de 1889 de la señora Blavatsky en la rama, en la logia Blavatsky de Londres, y en otros materiales que hay, que me imagino en parte la clave de la teosofía, en diversos, vamos a decir, en diversas informaciones que yo he guardado en varias conferencias y talleres, y consultado, por ejemplo, las Colette en Writings y la doctrina secreta. Entonces, no he puesto la bibliografía, pero todas las referencias las pueden encontrar, sobre todo en el glosario y en el libro de los sueños, es de HPB, de los comentarios de 1889. Bien, ¿por qué nace este monográfico? La realidad es la importancia que nosotros le hemos, vamos a decir, que no se le tiene dada a la posición del Linga Sharira o cuerpo astral o doble etérico, como lo llegó a llamar Annie Besant. Cuerpo astral lo señala H.P. Blavatsky desde el original de la enseñanza oculta, cuando nos estuvo transmitiendo la constitución del ser humano. Entonces, esa idea de aclarar, de comentar por qué la H.P. Blavatsky le ponía cuerpo astral y Annie Besant doble etérico y el término sánscrito de Linga Sharira, es lo que ha producido que este monográfico se desarrolle. Entonces vamos a iniciarlo hablando primero de la constitución del ser humano. Dice así un pasaje: el segundo velo del espíritu ha sido emanado y es técnicamente llamado mana superior o ego reencarnante. A la mano derecha ustedes encuentran un diagrama, vamos a decir en lo posible, lo más cercano a la constitución que HPB menciona en la clave de la teosofía y otros autores también. Nos habla del cuerpo físico, del cuerpo etéreo, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del cuerpo causal, del cuerpo intuicional y del cuerpo espiritual. Los términos sánscritos, o como los conocemos sobre todo en el argot teosófico, viene a ser cuerpo físico, cuerpo etérico, ahí está, o doble etérico, o Linga Sharira, o cuerpo astral, sería el segundo de abajo hacia arriba. Después viene cuerpo emocional o kama, el kama rupa, cuerpo de pasiones. Después viene el cuerpo mental. Estos dos aspectos están a la mitad de la constitución, amarillo y verde. Y a partir de ahí viene, aquí se menciona como cuerpo causal, que tiene que ver con la mente superior, vamos a llamarlo así.
la parte búdica o intuicional o el alma, y finalmente el atma, el ego divino atman o cuerpo espiritual, más o menos. Dice el siguiente párrafo: a su vez, este ego reencarnante requiere un vehículo para poder entrar en contacto con el plano físico. Este es proporcionado por el rayo, la personalidad. Nosotros estamos acostumbrados en el argot teosófico a hablar de estos vehículos como nuestra constitución. Y vemos que desde el cuerpo mental concreto hacia abajo sería la personalidad. Y desde el cuerpo causal, que es también el cuerpo mental superior, hacia arriba sería la triada divina o los tres aspectos espirituales que nosotros poseemos en nuestro templo. En otras palabras, esa personalidad que ustedes ven ahí mencionada en esos cuatro vehículos que los contiene el cuerpo físico, el cuerpo etérico doble o doble etérico, cuerpo astral o linga sharira, después el cuerpo emocional y el cuerpo mental, esa personalidad es un reflejo de la triada divina, de la parte superior. Es decir, un rayo de la parte de la mente superior se refleja sobre todo en el doble etérico linga sharira y se forman esos aspectos que llamamos mental y pasional o emocional. Sin embargo, la personalidad es un compuesto, como aquí dice, es un compuesto de cuerpo físico, el shula sharira, con un cuerpo modelo acompañante, linga sharira, el que estamos hablando, es un cuerpo, le llaman muy frecuentemente cuerpo modelo, más que el principio vitalizante prana, junto con el principio del deseo kama, en conjunción con el principio mental manas. Esa es la personalidad. La linga sharira, cuerpo modelo relacionando a la casa o esencia espiritual omnipresente. En esta clasificación que iremos más describiendo más adelante, podemos también retomarlo de esta forma. El cuaternario, o sea, la parte inferior. El cuaternario, llamado también el cuaternario inferior, está constituido por los cuatro principios inferiores del hombre que forman su personalidad, a saber, el cuerpo denso físico, shula sharira, el doble etérico o cuerpo astral, aquí sí menciona en el término de que Blavatsky comenta, o linga sharira, la vida o principio vital, prana, y el centro de los deseos o pasiones animales, kama rupa. Aquí sí podemos ver que desde el cuerpo mental inferior hacia abajo estamos hablando de la personalidad. Y desde la parte del mental superior hacia arriba, el búdico y el átmico, estamos hablando de la parte espiritual, la verdadera esencia, lo que somos verdaderamente nosotros. Este es un vehículo temporal que tiene dentro de los términos humanos, físicos, la prolongación de este vehículo en este plano de varios años. Si se transcurre sin alguna enfermedad, pues ahora está sobre los 85, 87 años promedio en Occidente, aunque en algunos países no llega ni siquiera a los 60 o 65 años. Depende mucho de la estructura del cuerpo físico y de la salud del cuerpo físico en estos planos para que los demás vehículos de la personalidad se mantengan. Pero sobre todo depende del karma que traemos de otras vidas. Se incluye entre los principios del cuaternario el manas inferior, o sea, la inteligencia cerebral, la mente que tiende hacia abajo, al centro de los deseos y pasiones animales. La mente inferior, que aquí viene muy señalada, tiende hacia los aspectos pasionales, vamos a decir animales, físicos, y la mente superior tiende hacia lo espiritual. En realidad no hay una mente superior y una mente inferior, hay una mente, así, deberíamos considerarlo siempre como una mente. Pero en el proceso de reencarnación, desde hace cientos de encarnaciones que todos hemos tenido, se fue dividiendo esa mente
porque aspectos de esa mente se inclinaban más hacia lo material o pasional, y otra parte de esa mente se inclinaba hacia lo espiritual y superior. Esto se fue formando cientos de encarnaciones que todos hemos tenido, en algunos casos miles quizá de encarnaciones. Y esa mente superior y esa mente inferior, en términos generales, está conectada por el puente Antakarana, ¿sí? Un conducto mental inferior que se mantiene unido a la parte superior mientras dura la evolución normal. Bueno, hasta acá con estas tres, con estas dos imágenes, creo que hay una más. Ah, en esta, que es una composición que hice para más o menos tener la idea de cómo explicarlo mejor. Bueno, aquí tenemos alrededor un círculo ovoide, sería el huevo áurico. Recuerden que es un campo de energía que emana de Atma, que está aquí arriba. ¿Sí? La estrella tiene que ver con el aspecto átmico, la esencia divina. Esto este aspecto nos conecta con la deidad, vamos a decir, con la seidad, con la fuente donde ha generado este universo. De alguna manera representa en nosotros la misma fuerza que está en el macrocosmos, porque nosotros somos un microcosmos envueltos en esta esfera, donde todo ocurre, en esta ovoide. Imaginen ustedes que esto también se le llama la línea no se pasa, o sea, donde solo por ahí esta ovoide marca el límite de toda la actividad que está ocurriendo dentro de nosotros y de ese microuniverso que existe dentro de nosotros. Así como es en el individuo, es en el cosmos. El universo tiene también una línea no se pasa, y dentro de este universo transcurren todas las actividades que conocemos de los diferentes aspectos que estamos constituidos. Además de este aspecto, tenemos la parte búdica, que es el sostén de Atma. Vamos a decir, es la copa del Grial, es el contenido que permite que este aspecto de la eternidad se manifieste de alguna forma a través nuestro. Y por remate, para hablar de los tres aspectos, en esta esfera blanca tenemos a Mana superior. Entonces, que nos quede claro, la espiritualidad de nosotros está formada por Mana superior, por el aspecto búdico o el alma, y por Atma, la eternidad de nosotros, la seidad. Así como es en nosotros, o más bien así como es arriba, es abajo, ¿sí? El universo también tiene la misma composición en términos generales. A partir de acá, estos tres aspectos, sobre todo la mente, produce una especie de rayo en los siguientes planos de manifestación, y se separa una parte de ella y se forma lo que llamamos el principio mental o manas inferior, que vamos a hablar más adelante, que es un Mayavi Rupa, o sea, es una imagen ilusoria, que es muy ilusoria, pero dura toda una vida, es nuestra estructura mental concreta, que junto con el deseo o kama, forman el Mayavi Rupa, ¿sí? O vehículo de los dos aspectos ilusorios, pero que para nosotros pueden parecernos tan reales, que no los cuestionamos, ¿no? Tenemos un mecanismo mental que nos hace movernos durante nuestro día, tomar decisiones, reflexionamos, comparamos. Ese es el reflejo de manas superior en el manas inferior, y todo está unido a la pasión, a la energía de los deseos. O sea, estos dos aspectos forman el Mayavi Rupa, el cuerpo ilusorio, que se va formando desde el principio de nuestra encarnación, simbólicamente, porque aquí hay algo. En realidad, lo que nuestros padres aportan es el Linga Sharira, ¿no? Linga Sharira, o doble etérico, o cuerpo
o cuerpo astral, de acuerdo a Blavatsky. Este aspecto, junto con la vitalidad, es lo más material que tenemos en nuestra constitución. Y esto es un, vamos a decir, es el molde donde el cuerpo físico se desarrolla cuando nacemos, cuando es fecundada la óvulo por el esperma, va tomando esta parte del doble etérico o cuerpo astral o linga shaira, va influyendo en la materia, para que el cuerpo del niño o la niña se vaya conformando sobre este modelo. Este modelo está muy ligado, o linga shaira, o doble etérico, cuerpo astral, está muy ligado a la herencia de la familia. Es lo que aportan nuestros padres junto con el cuerpo físico, ¿sí? Obvio, también tiene elementos kármicos y de tendencias de vidas anteriores que están conformando el llamado doble etérico. El gran misterio o el gran secreto de nuestra constitución se liga mucho a este vehículo que nos fue dado por los pitris lunares en la etapa de la raza Lemur, ¿sí? A mediados, bueno, más bien, nos fue dada desde el principio de las primeras razas, ¿sí? La primera, la segunda, la Hiperbórea. Lo que pasaba es que en aquella época solamente teníamos el vehículo, llamamos la sombra de los pitris lunares, y los principios superiores no había mente, y nomás estaba la parte átmica, y toda esta parte no existía, no había la mente concreta ni kama, solamente, ni la mente superior. Había aquí algo que no estaba conectado con el doble. En el proceso de evolución, cuando los Anishvata, los Manasaputras y todas las jerarquías nos dan estos aspectos, ¿sí? Se forman estos aspectos, empieza a tener vamos a decir, el elemento, el vehículo formado por la mente concreta y los deseos para formar lo que llamaríamos el Kama Manas, o el vehículo que durará toda nuestra vida. Este diagrama puede ayudarnos a entender, vamos a decirlo así, la explicación que a continuación va a venir. Vamos a centrarnos en el linga sharira, que está en sánscrito, es el cuerpo. Esto es el símbolo del aéreo del cuerpo. Este término designa el doppelgänger, el doble o cuerpo astral del hombre o del animal. Los animales también tienen un doble. Es el eidolon de los griegos, el cuerpo vital o prototípico, porque también dentro de él tenemos la vitalidad o prana, la reflexión o duplicado etéreo del hombre de carne. Nace antes y muere o se desvanece con la desaparición del último átomo del cuerpo. Nace antes del cuerpo físico, lo moldea y casi permanece toda su vida con pocas modificaciones. Y cuando viene la muerte, tiende a ir desapareciéndose, desvaneciéndose, hasta que el último átomo del cuerpo, vamos a decir, deja de estar activo. Es también el factor que perpetúa los tipos orgánicos del hombre y los demás seres vivientes. O sea, el tipo orgánico que todos traemos en nuestra larga línea de evolución de vidas anteriores, de las líneas familiares, etcétera. Ahí se perpetúa ese tipo y los demás seres vivientes, determinando sus límites y estructura. El doble etérico, cuerpo astral o linga sharira, determina los límites a los que alcanzamos, la altura, la estructura, dibuja y moldea las formas orgánicas en nosotros, nos da la imagen que tenemos, la forma que tenemos, la complexión, así como los caracteres típicos de la especie y de la raza, y aún ciertos rasgos de familia. En una palabra, es el nisus formativus, el agente que preside la evolución de las formas orgánicas. Para concretar, si ahorita nos preguntaran cuál es una de las funciones más importantes del cuerpo astral o doble etérico o linga sharira, ¿es cuál? La de perpetuar la evolución de la forma humana, ¿sí? Dándole características orgánicas, los caracteres típicos de la especie, de la raza, por ejemplo, los que
tienen raza, tienen caracteres de negros o amarillos o blancos. Todo eso lo determina el doble etérico o cuerpo astral o linga sharira. Rasgos de la familia que heredamos. En una palabra, es el agente que preside la evolución de las formas orgánicas. Es también el linga sharira, el principio factor de donde se originan nuestras enfermedades y que provocan reacciones, crisis y otras operaciones saludables. Se convierte en la fuerza medicatriz cuando nuestro organismo sufre alguna dolencia. Mucho del doble, y en este diagrama ustedes pueden encontrar la relación del parecido entre el doble y el individuo. Recuerden que el doble astral, el cuerpo astral o doble etérico, o linga sharira, está hecho de materia astral, ¿no? La parte inferior de la materia akáshica que está poblando todo el cosmos. Aquí aparece de un color lila. Está bien para diferenciarlo del cuerpo físico. La relación con él es increíble, inmensa, la que tenemos, pues él fue el molde que nos dio forma al cuerpo físico que está aquí en la cama. Dice, en este cuerpo etéreo está el secreto de los admirables efectos de la medicina homeopática y de las dosis infinitesimales de los remedios. O sea, aquí se habla de la medicina homeopática porque la medicina homeopática tiene la capacidad de afectar el doble etérico. Lo puede inducir a sanar al cuerpo físico. Es obvio que la medicina alopática, la que estamos acostumbrados en los países a tomar, pues va más sobre el cuerpo físico, ¿sí? Detiene el dolor de cabeza, alguna parte del cuerpo, alguna inflamación. Pero si eso lo viéramos desde el doble, nosotros actuaríamos de manera más armónica y al afectar al doble para que el doble sanara al cuerpo físico. El secreto, el gran misterio de la salud del ser humano se halla en el doble etérico. Y eso lo he hablado con Enrique, que es homeópata, y él ha comentado parte de este tema. Si realmente queremos sanar nuestra vida, deberíamos dirigir, utilizando la medicina alternativa, a sanar primero la estructura etérica, doble o linga sharira o cuerpo astral, y después eso afectaría al cuerpo físico. Por último, el linga sharira desempeña un importante papel en las sesiones espiritistas y puede en ciertos casos hacerse perceptible a nuestra vista e impresionar la placa fotográfica. Este es un tema que es bastante amplio porque se investigó mucho en el siglo XIX y a principios del siglo XX, el tema de las apariciones en las sesiones espiritistas. Tiene que ver mucho con el ectoplasma, una sustancia que brota del cuerpo y que, por supuesto, puede ser fotografiada. Pero no quiero desviarme y yo quiero seguir más o menos tratar el tema en lo que había originado esta monográfica. También se le llama alma plástica. ¿Y por qué? Término usado en ocultismo como referencia al linga sharira o cuerpo astral del cuaternario inferior. Es llamado alma plástica y también protea, como se le llama a la mente, por razón de su poder de asumir toda figura o forma y moldear o modelarse a sí misma en o sobre cualquier imagen impresa en la luz astral que le rodea, o en la mente del médium o en aquellas personas que están presentes en las sesiones de materialización. O sea, si ustedes han visto algunas fotografías de las sesiones mediumínicas, sobre todo las más antiguas, las que tienen, permítanme, fotografías del ectoplasma, se van viendo que el ectoplasma va tomando una forma de una imagen. O sea, primero se ve como una especie de algodón
como si fuera, bueno, algodón plástico, ¿no? Así mal, etérico, que emana a veces de los ojos, de la boca del médium, de los oídos, ¿no? Y de repente empieza a tomar en algunos casos la forma de algún ser, quizás de alguna de las entidades o cascarones que se invocan. Por eso se le llama alma plástica, porque puede tomar la forma de aquello que está atrás de ella y que induce a ese material a tomar una forma. Normalmente los que han investigado y han tomado muestras de esa sustancia etérica, que es el cuerpo astral, doble etérico, dicen que es como una especie de éter frío, ¿eh? Una sustancia fría. El Linga Sharira no debe confundirse con el Mayavi Rupa. Aquí ya entramos a un punto muy importante. O cuerpo de pensamiento, o sea, la imagen creada por el pensamiento y la voluntad de un adepto o hechicero. Porque mientras que la forma astral o Linga Sharira es una entidad real, y aquí tenemos que aclarar, Linga Sharira es muy material, ¿sí? El cuerpo mental o de pensamiento es una ilusión pasajera creada por la mente. O sea, el Kama Manas es una ilusión, aunque a nosotros nos parezca tan real, ¿sí? Por supuesto, ese Kama Manas está dentro del cuerpo de Linga Sharira o doble etérico. Y aquí este diagrama, si se acuerdan ustedes, se los hicimos cuando vimos el tema del Mayavi Rupa, ¿sí? Aquí vuelvo a explicar, aquí tenemos al mana superior, la mente superior, buddhi o el alma y atma. Y alrededor está el huevo áurico protegiendo todos los principios, incluyendo al cuerpo físico, aunque yo lo tenga medio salido. Aquí tenemos a manas, la mente concreta, y a kama, las pasiones, las emociones, etc. Aquí tenemos al linga sharira, o cuerpo doble etérico, o cuerpo astral, y prana, el prana, la vitalidad. Y de aquí está el cuerpo físico. O sea, son tres aspectos superiores y cuatro aspectos inferiores. Ese es el término y el argot que se maneja mucho. Ahora, ¿qué ocurre? Esta relación de manas y kama forma lo que llamamos el Mayavi Rupa, llamado Kama Manas. Si nosotros, como esta enseñanza ha venido posteriormente en el libro de los sueños de H.P. Blavatsky, estamos muy acostumbrados a darle cierta identidad a la personalidad, como es, ¿sí? Pensando que es una cosa real, en realidad es una especie de ilusión, una ilusión que está muy identificada por el karma y por muchos otros factores, energías, tendencias, etcétera, a darle cierta cohesión junto con los demás dos aspectos, ¿sí? O sea, la sensación que tenemos es que somos una entidad que tiene cierta cohesión y coherencia, porque sentimos cosas, pensamos cosas, tenemos vitalidad y además nos movemos y estamos identificados con el cuerpo físico, este que está acá. Pero estos dos aspectos que forman Kama Rupa son un Mayavi, una ilusión. Esta mente superior lanzó este rayo y formó este aspecto, formó el Mayavi Rupa o Kama Rupa, que dura toda una vida, desde el momento en que nacemos, ¿sí? Ay, perdón. Dice, diferentes Mayavi Rupas para diferentes aspectos de Kama Rupa, así. Si ustedes analizan sus sueños, ustedes verán que a veces en los sueños nos aparece, pues, un vecino, nos aparece un amigo, o un compañero de trabajo con el que no tenemos buena relación, etc. Y nosotros establecemos una relación con ellos dentro del sueño. Todos esos personajes del sueño son imágenes mentales creadas por la misma mente superior. La mente es un proteo, es un generador de imágenes ilusorias, ¿sí? Es tan misteriosa y tan profunda que si la estudiáramos más a fondo nos daríamos cuenta
de lo ilusorio que es este mundo. Por eso estamos dentro de Maya, la gran ilusión, creyendo que la estructura personal es real, cuando es una cosa ilusoria. Esos personajes que vemos en los sueños son simplemente fantasmas, o sea, ilusiones que representan aspectos, ¿no? Pues el compañero de trabajo, nuestra agresividad, a lo mejor el vecino, pues nuestra envidia, o alguna otra cualidad también positiva en algún otro aspecto de un familiar. O sea, todos esos personajes no son reales. Son las ficciones que la mente necesita para que yo me dé cuenta en el sueño y asimile las experiencias del día. Esta parte es muy importante. Y sí me gustaría que lo analizara. Y quizá ahorita podríamos abrir un momento para algunas preguntas, si es necesario. Tanto le pido a Raquel como a... Sí, a Raquel, que es la que está controlando. Sí, ahora a ver, Salomón, por favor. Salomón, sí. Ah, ya, ahora sí. Gracias, Isaac. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Isaac, en cuanto al molde, al doble, nosotros vamos formando nuestro doble para la próxima encarnación. Durante esta encarnación, vamos formando nuestro próximo doble para la siguiente encarnación. ¿Es así? Sí, más o menos. La aportación que hacemos no es tan fuerte, porque somos quien hace realmente la mayor aportación es la familia. Eso. O sea, la línea familiar, porque acuérdate que tú llegas a encarnar en una familia que por karma te acercas a ella. Los padres que tienes kármicamente estás ligados a ellos. Entonces, ellos aportan una parte importante del Linga Sharira. Pero también vienen elementos de las vidas anteriores, de los escandas o tendencias que le dan forma al Linga Sharira o al doble etérico o a cuerpo astral. Y esa forma es la que se plasma en tu cuerpo físico. Tú tienes características que van a aparecer quizá a tu padre o a tu madre, pero las tendencias que traes pueden ser tan diferentes a ellos que no puedas reconocerlas, ¿sí? Pero kármicamente estás ligado a esa familia y eso hace que tú nazcas en ese entorno y te influya ese entorno, incluso a niveles materiales, ¿no? Sociales, económicos, etcétera, etcétera. O sea que nuestros padres van rellenando, por decir así, rellenando a ese cuerpo con las características de los padres. Por ejemplo, es una persona de cara larga, redonda, sí, etcétera. Eso lo van rellenando las características de los papás. Le dan forma al doble etérico, Linga Sharira o cuerpo astral. Aportan una parte para que ese molde influya en el cuerpo físico. De acuerdo, gracias, Isaac. A ti. A ver, Rosy, por favor. No sé si es el problema con Rosy, pero es que no tiene el micro activado y no tiene el símbolo siquiera ni de micro ni de cámara. Ah, a ver, Rosy, si puedes. Si no, escríbelo y... ¿Rosy? Rosy, puedes preguntar. Y si no, que lo escriba. Sí, si no puedes preguntar abiertamente, escríbelo en el chat, por favor. A ver, Patricia Chávez, por favor. Hola, Isaac. Muy buenos días o buenas tardes para todos. Tengo una pregunta. Dentro de Linga Sharira habías comentado que es de una sustancia muy especial y que es fría. Mi pregunta es la siguiente, ¿es por eso que cuando desencarnamos y queremos presentarnos ante alguien baja la temperatura? Bueno, la bajada de temperatura es muy frecuente cuando se va retirando del cuerpo físico toda la bajada de temperatura. En la tradición budista tibetana nos hablan que se producen cuatro etapas en el proceso. Y en esas cuatro etapas, la primera que empieza es que perdemos calor del cuerpo desde los dedos del pie
hacia arriba. O sea, el sujeto que está muy consciente al final de su vida va a notar que se va enfriando el cuerpo desde los pies, poco a poco, sube por las rodillas, pasa los muslos y empieza a enfriarse todo el cuerpo. Ese es el elemento tierra que se abandona en la primera fase. Después vendrá el elemento agua, después vendrá el elemento fuego y al final es el elemento aire el que se va. De eso, de acuerdo a la versión de los budistas tibetanos en el Bardo Todol. Entonces, sí, se pierde. Tiene que ver mucho porque el Linga Sharira, al momento de la muerte, empieza a descomponerse y abandonar al vehículo junto con prana. La vitalidad vuelve a Fojat, ¿no? a la fuerza de la vida. Linga Sharira vuelve a la jerarquía de la que emanó la fuerza, esa energía, y el cuerpo físico regresa a la tierra. Pero sí, ese enfriamiento tiene que ver en una de las primeras fases de la desencarnar. Ok, gracias. Pero mi pregunta era, por ejemplo, las personas desencarnadas, cuando se quieren presentar hacia otras personas que están vivas, normalmente siempre baja la temperatura. Sí, mira, hay un problema con el quien invoca a una persona desencarnada, o que si se aparece, quizá el recién muerta, pues no creo que haya tanto problema, pero no se debe estar tratando de atraer o invocar. Toda persona que está desencarnada, o sea, que ha muerto, pero que está rodeando, dando vueltas por su casa porque se siente muy atraída, tiene en su cuerpo, tiene en su naturaleza en ese momento la tendencia a disgregar la sustancia material. Como se disgregó el doble etérico y el prana se separaron, todo aquello a lo que ella se acerque tenderá a disgregarse, y una de las características es el enfriamiento de la atmósfera del lugar. Entonces, siempre se ha recomendado evitar la invocación de personas que han desencarnado y estar en contacto mucho tiempo con ellas, si es que se logra una sesión o en un sueño, porque nos va a tender a disgregar y a afectar, ¿no? Hay personas muy obsesionadas en invocar a un ser querido que ha muerto y lo único que sacan es enfermarse, ¿no? Por estar cerca de una persona desencarnada no es nada sano. ¿Qué es lo que te puedo comentar? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, María Gómez, por favor. Perdona, Rosy ya ha abierto el micro, a ver si es posible. A ver, Rosy. Rosy. No se oye. Isaac lo ha escrito, te lo leo. Vale. Dice, tengo problemas con el micrófono. Mi pregunta es que siempre he sabido que el doble etéreo y el cuerpo astral son lo mismo. Sí. Sin embargo, el cuerpo astral es el cuerpo emocional también. ¿Es correcto? No. Aquí hay que hacer separación. Miren. ¿Por qué le llamó? Está más adelante. ¿Por qué le llamó HPB Blavatsky cuerpo astral al doble etérico o Linga Sharira? Hay muchas razones, entre ellas porque está hecho de la materia astral. En todo el universo, desde que emana la energía Fojat y todas las fuerzas se mueven para crear el universo material, hay una fuerza poderosísima, sutil, que se llama Akasha. Es la vida también, es la forma de estructura de la vida que se va a esparcir por todo el cosmos. En los niveles superiores es divina y pura, y en los niveles inferiores está, vamos a decir, contaminada por nosotros, hablando de los humanos, y se le llama luz astral. La luz astral es el lugar donde se acumulan todas las emociones, pensamientos y, vamos a decir, e imágenes de nuestra vida. Es el libro de la vida de cada uno de nosotros y todos estamos compenetrados por esa luz astral. Porque nuestro Linga Sharira guarda, está hecho de ese material. En otras palabras, Linga Sharira es un gran misterio y guarda muchísimas cosas. No solamente es el molde del cuerpo físico, no solamente interviene para la salud del cuerpo físico, sino también tiene que ver con la muchísima información guardada. Lo que llaman ahora, que está de moda, de los registros akáshicos, está muy ligado a ese elemento
astral, que así le llamó originalmente Blavatsky, y tenía toda la razón. Después lo cambió a Nivesan por doble. No hay problema, porque la palabra sánscrita de Linga Sharira se ha traducido por doble etérico o doble, ¿sí? Entonces, eso se le critica a Nivesa por parte de algunos estudiosos, pero en realidad, en el fondo, lo que yo quería aclarar en este monográfico, estamos hablando de lo mismo, aunque ella le quite, probablemente lo que le critican es que le quita mayor profundidad al Linga Sharira o doble o cuerpo astral de su significado y de los misterios que guarda. Si nosotros quisieran, porque recuerden que esa parte es una copia de la parte divina, o sea, Linga Sharira, el cuerpo físico, es una copia de Atman, de la parte física, de la parte espiritual en el cuerpo físico. Si estamos, hay algo en esta naturaleza y en el doble de los, en el doble etérico, cuerpo astral o cuerpo o Linga Sharira, que es estar conectado con la eternidad, ¿sí? Acuérdense que nos lo dieron los pitris lunares, ¿sí? Y tiene mucha relación con la verdadera naturaleza del ser humano. Ahora, ese vehículo que está dentro del Linga Sharira, que es el Kama Manas o la mente y las pasiones, que están ocupando un lugar dentro de él, es un reflejo de la tríada divina. Más o menos puedo explicártelo así. Gracias. Espera, que hay otra cosa de Rosy. Y tenía la idea que el Kama Rupa se forma solo al momento de desencarnar. No sabía que ya estaba formado y que era lo mismo que el Mayavi Rupa. Ahorita. Estoy muy confundida. Así que el cuerpo astral y el Kama Rupa se eliminan luego de pasar al Devachan. Mira, aquí viene un punto muy importante. Cuando el doble etérico, o Linga Sharira, o cuerpo astral, se desvanece, se desintegra, en ese momento hay una transformación del principio del Mayavi Rupa Kama Manas, ¿sí? Que está también envuelto en materia astral. Entonces, el vehículo el vehículo de la personalidad, donde nuestra conciencia se va a identificar y va a asumir, es vernos en el, cuando nos vemos en un sueño y vemos que somos, nos identificamos con nosotros, que estamos moviéndonos en el sueño, ahí ya estamos en una ilusión del Mayavi Rupa, no es real nuestra identificación, estamos identificándonos con un aspecto del Kama Manas, de la mente y de las pasiones. ¿Qué quiere decir? Que esa transformación que ocurre después de la muerte se debe a que la materia astral está, vamos a decir, relacionando tanto a la mente superior, la mente concreta con Manas, y el Kama con las pasiones, y forman la entidad que en el plano astral se va a mover, sobre todo debido a las pasiones y a los aspectos oscuros que, no, que actuó en la vida y que van a aparecer como personas o seres que nos rodean y que a veces nos persiguen porque son muy agresivos, etc. No hay nadie que nos persiga, somos nosotros mismos con nuestros propios pensamientos que toman la forma de Mayavi Rupas creados por la mente, que es poderosísima, y que de alguna forma nos da una lección a los seres humanos de aquellas cosas que llevamos a cabo durante la vida. Espero que esto le pueda aclarar un poco más a María, a Rosy. A ver, María Gómez. Yo, chicos, soy yo. Hola. Hola, María. Fíjate que te quería preguntar si la cremación acelera la desintegración del Linga Sharira. Sí. Si interfiere con el proceso, con el proceso de desintegración, o si lo, si lo interrumpe, o si lo... No. Deteriora. Al contrario, si... La cremación lo que hace es acelerar el proceso en que se esté desintegrando el Linga Sharira, porque lleva a veces su tiempo, ¿sí? Ajá. O sea que es correcto cremar a un deudo, a un sí, familiar, ¿sí? Mucho. Al contrario, para evitar cualquier otra cosa. Por ejemplo, las imágenes fantasmales que a veces pueden llegarse a presentar. Ajá. Son formas ya muy destruidas del Linga Sharira o del doble etérico, ¿sí? Y
la incineración evita que eso pudiera pasar, vamos a llamarlo así, si no hay una obsesión muy grande de parte del que desencarnó por dar una, o sea, acercarse a alguien y decirle algo. Normalmente recién nosotros morimos, o viene desencarnación, es cuando nosotros podemos acercarnos a otros seres a través de los sueños o aparecernos con el doble, ¿sí? En forma fantasmal, y tratar de comunicar ese algo que nosotros ha quedado guardado en nuestro corazón. El tema está en que la mayor parte de los muertos, de los desencarnados, están como confusos. Ajá. Piensan que están dormidos y se acercan al ser querido, y aunque lo llegara a ver en la forma borrosa, ¿no?, del fantasma, a veces no podemos expresar porque la reordenación de la estructura aún no está completa, ¿no? Normalmente las apariciones de seres vienen poco después de haber muerto, en las siguientes semanas a veces, ¿sí? Dependiendo, ¿no?, las condiciones, y yo sé de algunos casos en que incluso hay unas llamadas telefónicas a las personas donde el desencarnado trata de comunicarse diciendo que está preocupado por algo. Todo eso tiene que ver con un doble etérico, ¿sí?, o linga sharira, o cuerpo astral, bastante fuerte y que aún no está descomponiendo totalmente. Muchas gracias, Isaac. A ti. A ver, Rafa. Gracias, Isaac. Buenas tardes a todos. Voy a hacer un comentario, Isaac, sí, de lo que he inferido de las enseñanzas. Y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí. Se menciona que el bodhisattva, en la medida que va avanzando en el sendero, va tejiendo su vestidura nirmanakaya y las otras dos, pero vamos a fijarnos en el nirmanakaya. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Este nirmanakaya, esa vestidura, es el bodhisattva va tejiendo su propio linga sharira en otro nivel de pureza, digamos, de la kasha? O sea, va tomando átomos de mayor pureza y esa vestidura es la que le permite posteriormente manifestarse en el plano físico, en la parte más densa de ese linga sharira purificado, por decirlo así, esa vestidura. No sé, mira, qué opinas al respecto. En parte estoy, vamos a decir, el nirmanakaya lo vamos formando, es un vehículo que va siendo formado por el buscador, el estudiante, sobre todo el que es más entregado y más, vamos a decir, más místico en el proceso de su desarrollo, ¿no? Durante toda la vida se va formando el nirmanakaya, ¿no? Ahora, si somos personas comunes, pues vamos a decir que poco a poco, vida tras vida, algo vamos aportando. Para mí, y eso ya es una opinión personal, para mí tiene que mucho de la materia de la mente, o sea, de la mente superior, y probablemente bastante y también de la materia astral que nos rodea. En nuestro caso hay una purificación. Para formar un nirmanakaya debe haber una purificación del sujeto mental, emocional, física, ¿sí? Y hablar de purificación quiere decir que su karma, el que trae, ha sido depurado hasta cierto punto. Entonces, esa formación, esa condición le permite al sujeto ir formando ese nirmanakaya, ese vehículo que tiene mucho más de mente, de la mental, ¿sí? Muy probablemente por Kriya Shakti, de la mente superior, ¿no?, dado a que nos hemos rendido a ella. Y si realmente hemos hecho un paso de unir las dos mentes, la concreta y la superior, en una sola mente, casi seguro tenemos el vehículo preparado cuando desencarnemos. Y te determinará, pues, muchas razones de su uso, del estado de conciencia que tengamos, del grado de desarrollo que hayamos alcanzado. Pero sí, en parte estoy estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, en parte. Quizá haya detalles que no conozco a fondo y que habría que investigar. Gracias, Isaac. A ti, Rafa. A ver, Emilce. Sí, yo un poco quería mencionar esto de que existen muchas clasificaciones. Inclusive, sí, ahí en la escuela
de sabiduría nos mostraban que la misma Blavatsky también usó distintas clasificaciones ella. Pero bueno, que a veces esto del cuerpo astral, autores posteriores lo usan como se refieren por cuerpo, por la denominación de cuerpo astral, se refieren al Kama Rupa, me parece, ¿no? Sí, esa es una de las críticas sí. que hacen a Nivesa. Claro, pero yo lo que creo que sí, más allá de la crítica o no, si está bien o no está bien, pues nosotros, por lo menos yo no conozco más allá del plano físico, no puedo hablar del otro, pero sí sería, es interesante que cada uno tenga claro, por lo menos, cuáles son las clasificaciones para no confundirnos. A mí sí. me ayudó mucho tener bien presente las dos fundamentales, que una es esta que vos estás desenvolviendo, que es la de Blavatsky, tenerla bien clarita, sí. y la de los autores posteriores, que más o menos son Besant, Bitter Time, y más o sí. menos son bastante... Entonces, con eso más o menos uno entiende cuando lee cualquier otra literatura dentro de la sociedad teosófica. Sí, incluso te puedo decir que Time se acerca... Mira, Blavatsky dio la de 7, ¿sí? Pero sí. también dio la de 10 sí. y la de 12, que está en sus collected writings, ¿no? Quizá eso lo explotó menos por lo mismo de que está dejar al estudiante por intuición investigar. Yo estoy ahorita leyendo un artículo que viene en los 5 años de teosofía que estuvimos hablando el otro día sobre los 12 signos del zodíaco. Y por supuesto... Ahí Schubert habla de la formación del cosmos a través, que el verdadero significado de los 12 signos tiene que ver con la formación del cosmos, ¿sí? O por lo menos de nuestro sistema solar. En otras palabras, sí podemos decir, incluso esta clasificación la peleó mucho Schubert porque decía que no era justo dar lo de 7 porque era muy oculto, que debían ser, nomás deberían ser 2 o 3 los aspectos. Amén de la discusión que pudo haber habido, la importancia de que ese doble etérico o cuerpo, o sin linga sharira o cuerpo astral, está formado de materia astral, sobre todo la materia astral que nosotros afectamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y palabras, acciones, etc. Por eso, cuando ese cuerpo se enferma porque acumulamos nosotros mucho karma, se deposita sobre ese aspecto cuando es una enfermedad física, sobre todo, y otras tendencias que traemos de otras vidas. Y ahí vas a encontrar la relación muy interesante de que es como una especie de, bueno, le llaman ahora con eso del libro de la vida o los akáshicos, fondo, los archivos akáshicos, no sé cómo le llaman. Los registros akáshicos le llaman. Están como muy acumulados en esa parte. Obvio, está conectado con el Kama Rupa, con Kama Manas. Entonces, toda esa conexión permite, de alguna manera, porque los pensamientos que tenemos en Kama, en Manas, y los pensamientos que tenemos en Kama, tienen que afectar al doble. Y ahí se guarda mucho de esa información. De ahí, cuando hay un problema fuerte, se descarga y nos produce una enfermedad. La pandemia que vivimos actualmente es una pandemia casi universal de todo el planeta y tiene que ver con un karma acumulado de varias vidas de toda la humanidad, porque nos ha pegado a todos. En otras palabras, sí tenemos que tener muy claro la clasificación, y por eso yo aquí traté de apegarme a la que da Blavatsky en la clave de la teosofía, porque si no, encontraremos diferencias. Gracias, Emilce. Oh, muchas gracias, Abba. Jorge Iván. ¿Qué tal, Isaac? Muchas gracias por el apoyo. Isaac, sabes de que hace rato tengo una duda y ahorita una de las hermanas me recordó esa duda. Sabes de que en un libro que se llama Principios Ocultos de Salud y Curación de Max Hendel, ajá, nombra que una persona cuando muere se debe dejar mínimo 3 días, así lo nombra.
tres días para su incineración, porque en caso contrario se estaría como interrumpiendo esas vivencias, experiencias que tuvo la persona durante su vida y las interrumpen a modo de que no quedan impresas en el plano, en el cuerpo causal. ¿Qué tan cierto es eso, Isaac? Mira, yo no estoy tan... ¿Es cierta esa enseñanza? Sí, la recomendación de la tradición oculta es que esperemos tres días. Pero ahora imagínate que tengas un cuerpo en un hospital tres días. La idea sería que murieras en casa y pudieras ahí, tus familiares disponer del cuerpo y esperar tres días, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eso en el pasado era más viable, ahora es muy difícil. Ahora, HPV dice que desde antes de que se... Dice, puede ya haberse detenido el corazón de la persona que va a morir. Pero el cordón de plata, ¿sí? Que está uniendo todos los vehículos, no se rompe sino hasta el último momento en que la última imagen del recuerdo de la vida desaparece y es absorbida por la parte interior. En ese momento es la verdadera muerte. Y ya puede ser dado desde antes como muerto por la medicina, pero la persona sigue recordando. Lo ideal sería que tuviéramos esa capacidad de mantenernos serenos, tranquilos y que no nos molesten. Se puede conseguir quizá un día y medio, ¿no? Tú sacas del cuerpo del hospital, vienen los de la funeraria, les pides que no lo muevan demasiado, que no lo toquen. Cuando están ahí en el sepelio, pues que la gente no esté llorando o haciendo tonterías, como a veces sucede, sino que esté el cuerpo apartado para que esté en silencio. Eso lo recomienda mucho HPV. Y eso permite que todo el proceso que aún quedaba pendiente se termine. Dice, no hay, es muy difícil pensar que no se produce. No puedo negar que hay casos, no sé si tú te fijas en las muertes de golpe, ¿no? Accidente de esos que tú mueres de un impacto, ¿no? El vehículo se separa de inmediato y quizá no hay mucho tiempo para ese recordatorio aparente, pero en todos los casos... Ella dice que se recuerda, porque todo eso es importante para la vivencia que va a tener el sujeto en el plan, si es que entra a los subplanos astrales o se va directamente al Devachán. Entonces, ella concluye que todos recordamos, a pesar de que no tengamos esos tres días, y si no recordamos todo, por lo menos lo más importante. Entonces podría decirse que, pues hasta cierto punto, especulación de que se interrumpen la transferencia de las experiencias hacia el cuerpo causal si se genera una incineración y específicamente dice incineración porque eso no, es lo que... Bueno, eso puede ser, mira, hay muchas opiniones. Lo que sí se puede decir que si tú incineras, pues es una práctica muy antigua, ¿no? Viene desde la época de los romanos, los griegos, y se pierde, ¿no? Caldeos, etcétera. Los egipcios momificaban, pero el tema de la momificación tiene que ver con la influencia atlante. Y eso tiene que ver con magia, y bueno, es otro tema, ¿no? Lo interesante acá es que la incineración acelera el proceso de primero evita que se utilice el cuerpo para la magia negra, ¿no? Eso lo hacían mucho en la antigüedad, ¿no? Porque podían utilizarla, las cenizas o el vestigio del cuerpo, lo que quedaba después de la descomposición, para hacer un trabajito de esos oscuros. En cambio, si tú incineras, ayudas a liberar más rápido al vehículo. Se seguirá recordando aún en los planos sutil, en el plano sutil, porque va a estar en este mismo plano, salvo que no tiene cuerpo físico, ¿sí? Todavía pasará un periodo antes de que se traslade a los planos superiores, o tus más sutiles del plano astral, si le toca pasar por ahí en una limpiadita que le dan, ¿no? Porque pues, el plano astral es como una especie de, como dicen los cristianos, ¿no? Es para quitarte lo más que se pueda, ¿no? Y tú cuando vengas a la segunda muerte, no tengas tanto peso kármico negativo que te impida que la mente se separe y se vaya al Devachán con la mente superior.
te puedo decir que esas acciones es muy probable que Handel lo toma mucho al pie de la letra. Yo me iría más a ver e investigarlo en la tradición hindú, en la budista y en otras tradiciones que tienen más profundidad, y no le niego a Handel ningún aspecto, pero que puedes tú comparar todo y ver las razones de por qué algunos lo hacen y lo hacen de una manera, y a pesar, y al leer también a Blavatsky en este tema, y verás que ella te dice que no importa la condición, hay, el alma recordará todo, incluso a veces, incluso estando bajo amnesia, digo, bajo un estado de pérdida de la mente, por ejemplo, y que hay momentos en que tú despiertas antes de morir, reconoces, recuerdas todo, te despides y te mueres. Perfecto. Muchas gracias, Isaac. A ti. José, por favor. Sí, Isaac, tiene que ver con esa pregunta que están haciendo ahora, pero es que me surgen muchas dudas, porque si contemplamos el doble etérico y se dice que nace antes del cuerpo físico y muere o se desvanece con la desaparición del último átomo del cuerpo, me surge la pregunta, ¿qué ocurre cuando se quedan en el plano físico? Cuando las personas se quedan apegados al plano físico, ¿sigue siendo materia física? Es decir, si se supone que ya no tenía, el doble etérico no tenía que estar, ¿no? Ya no, te quedas en un Mayavi Rupa, acuérdate que te estoy comentando, la mente ahí genera el Mayavi Rupa, y el Kama Manas, que era un Mayavi Rupa para vivir en esta vida, se convierte de ese lado en el cascarón. Por eso tiene los dos aspectos. Ya. Entonces, claro. Eso lo dice Blavatsky, ¿eh? Sí. Ahora lo llego a entender mejor. Sí, yo también. A mí me abrió una puerta que no la entendía yo tampoco. Claro. Ah, muchas gracias, Isaac, porque sí. Me perdía mucho en ese punto. Sí, no, es así. Ese Kama Manas que usamos desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir, cuando viene la muerte, pues se desbarata, ¿no? El cuerpo físico, el doble etérico, se va al prana, pero el Kama Mana se convierte en el cascarón, un cascarón que tiene todavía mente y que va a entrar en cuestionamiento con la parte superior en la segunda muerte. Pero ya quedó claro, ¿vale? Sí, gracias, Isaac. A ti, María Jesús, por favor. Sí, Isaac, la gente que es capaz de sufrir una operación sin anestesia, ¿en qué vehículos actúa? Porque también tendrá que actuar en el cuerpo mental. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Es en el Ingasar irá solo o...? No, lo que pasa es que ahí está... O sea, no tengamos la idea de que están separados. Yo los pongo separados por cuestiones de dibujo. Todo está como integrado, ¿sí? Uno tras otro, están todos juntos, entonces todos se afectan. ¿Qué pasa? Tú operas a alguien sin anestesia, afectas el cuerpo físico y el doble etérico, pero seguro. Y los elementos Kama y Manas, pues tienen que reaccionar, porque va a haber un dolor y ese dolor se transmite a la mente y a la parte pasional. Entonces hay una reacción completa. Tienes que tener mucha fuerza para mantener la conciencia y no perderla cuando se estén operando sin anestesia. O sea, sean del pasado, pues porque no había elementos, pero normalmente hay una unión. Vamos a decir, está tan bien unido todo que un pensamiento de un tipo repercute por medio de Kama en el doble etérico. Y se va después sobre el cuerpo físico y produce una enfermedad, ¿no? Cuando se están acumulando. O sea, yo en este sentido, sin que yo lo haya notado así directamente, hago una pequeña especulación, es esa especulación. Creo que en el doble etérico está el gran misterio de todo lo que nosotros acumulamos durante nuestra vida. Pero junto con el Kama Manas, o sea, Kama Manas y doble etérico, cuerpo astral o Linga Sharira, forman un todo. Que cuando estos pensamientos y emociones se generan durante nuestro día, afectan al doble y que a la larga pueden producir una enfermedad al cuerpo físico o un restaurar la salud que no teníamos, ¿sí? Por eso los pensamientos obsesivos afectan al cuerpo físico, le hacen bajar las defensas, ¿sí? El miedo,
la envidia, todo eso afectan al cuerpo. Está todo conectado automáticamente. Espero que te haya explicado. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac. A ver, Emilce con C. Sí, muchas gracias, Isaac. La pregunta es que me quedó claro que hay que hacer incinerar a los cuerpos. Pero ¿y con las cenizas? ¿Qué aconseja? Bueno, la gente acostumbra, una las guarda, yo no le encuentro guardar. Yo a las de mi papá las tiramos en el mar, en un lugar que a él le gustaba. Y cuando yo me vaya, yo ya puse en mi testamento vital que las tire pues, en el primer marecito o playa que haya por ahí, pues ¿para qué las guardas? ¿Sí? No, está bien, pero no sabía si ahí quedaba todavía algún resto. Siempre hay algo, bueno, átomos de vida, puede que haber, hay algo, pero todo se desvanece, ¿sí? Porque todos vuelven a sus fuentes, a sus ciclos. Yo asumo que tirarlo al mar, a una playa, ¿no? O a un lago, en último caso, puede ser más inspirador porque vuelves al mar de la vida, a la fuente de donde emanamos, ¿sí? Que utiliza mucho HPV para hablar de la seidad. La seidad, o sea, Mula Prakriti es como el mar de la vida y de ahí se tomó una gota de agua que somos nosotros. Pero bueno, es una forma poética de decirlo. Gracias, gracias, gracias. Ángela, por favor. Sí, buenos días. No, no voy a preguntar nada. Es para decirle que hay dos preguntas en el chat. Yo no alcanzo a verlas bien. Y como sí, no habían dicho, por eso le dije. Si no preguntar nada. Si las quieres leer, por favor, Milce. Sí, justo estaba mirando eso. Una es de Verónica. Dice, buenas tardes. Escribo mi pregunta porque no puedo hablar en el lugar que me encuentro. Tengo una consulta. Un hermano mío y un hijo de él desencarnaron con un mes de diferencia. Ambos no se hablaban desde hace años por problemas de carácter. ¿Existía en tal caso alguna posibilidad de reencuentro entre ellos? ¿O que se les pueda estimular con nuestros pensamientos a que lo hagan? ¿O definitivamente sus diferencias quedan pendientes para la próxima encarnación? Muchas gracias. Mira, ese es un tema que siempre ha sido, mucha gente tiene ese pendiente, ¿no? De que yo voy a poner un ejemplo mío porque pues puede explicar. Yo tuve un problema con mi hermano, uno de mis hermanos, el mediano. Ya llevábamos varios meses, una diferencia que a mí me incomodaba mucho y él pues también nos dejamos de hablar, etc. Y yo estando aquí en España, él pues toma la decisión de suicidarse. A mí me impactó mucho porque ese pendiente era un elemento importante de resolver antes de que se fuera, ¿no? Yo hubiera querido hablar en otro momento, con más calma. Lo único que se me ocurrió es hacerme una constelación. Me hice dos. Las constelaciones familiares, que pueden ustedes investigar ahí en Google, son sistemas que ayudan a equilibrar las energías. Algunas personas ignoran mucho de ellas y las critican, pero sería bueno que las analizara. Hice una primera y aparecía incluso mi hermano más pequeño, que ya había muerto, aparecían los dos en la constelación. Y en la segunda constelación, pues nos acercamos simbólicamente, porque es una especie de obra como de teatro que se va a escenificar por parte de la consteladora o el constelador en un grupo de personas que te representan. Y aparentemente ahí todo parecía que se había resuelto. Yo lo vi, me sentí mejor, pero lo más interesante es que esa noche soñé con mi hermano. Y mi hermano entraba estaba en una sala con mucha gente hablando, era como una fiesta, y él entraba por una puerta, se veía más joven, y me hablaba y me decía, Isaac, no, todo está arreglado, olvídate de lo que pasó. Se me acercaba y me abrazaba, y yo estaba sorprendido en el sueño, decía,
uy, será mi hermano, no será, porque ya conozco el tema de los sueños. Se separaba y me decía, no, hermano, no te preocupes, por mi parte no hay nada, todo está en paz. Se daba la media vuelta, la gente lo saludaba, era más joven y se iba. Yo recurrí a la constelación. Si hay un mes de diferencia, dependiendo del apego que tuvieran a lo material, a este mundo, puede ser que estén dando todavía, moviéndose en el plano este físico, bueno, el plano etérico, que es paralelo al nuestro, y no hayan entrado a los planos superiores. Puede ser, no lo sé. ¿Qué se puede hacer? Pues yo recurrí a la constelación. Se puede usar un powa, que es una técnica tibetana para invocar de alguna manera fuerzas superiores y que ayuden a las dos almas de alguna forma en esa diferencia que puedan tener. No es simple, porque estamos en el plano material y la diferencia se produjo acá, en el plano material. Resolverlo en el plano astral o en el plano etérico, yo tengo ciertas dudas, porque estamos hablando, este es el mundo de las causas y ya es el mundo de los efectos. Podría haber un cierto acercamiento, quiero pensarlo. Pero yo lo trataría de hacer acá para que de alguna manera se pudieran dar esas condiciones, recomendando la constelación como un tema, o también el powa, que es una técnica de invocar partes superiores espirituales para que ayuden al desencarnado o a los dos desencarnados a resolver una situación. Hay varias técnicas ahora para eso, y que pudiera alguna de ellas apoyar y ayudar a que de alguna manera disminuyera esa diferencia de la con la que se fueron los dos. Bueno, no sé si esa pregunta ya la podemos dejar, y así hay otra. Hay otra. A ver. Dice, Kama Manas y Kama Rupa. Ay, me pusieron algo y me corrieron el... Sí, es de Rosy también. Kama Manas y Kama Rupa, ¿es lo mismo entonces, según explicaste? ¿Es el cascarón que se va a deshacer al penetrar con el cuerpo mental al de Bachán? ¿Es correcto? No. Kama Manas es el Mayavi Rupa que usamos toda la vida. Cuando viene la muerte, ese Kama Manas se convierte de alguna manera en la entidad que podemos llamarle cascarón, pero todavía no es un cascarón, todavía tiene la mente concreta que está en un proceso de entrar a la segunda muerte y empezar la parte divina a atraerla, lo mejor que pudo haber cultivado la mente concreta. Entonces es cuando se convierte, es que el término cascarón no le queda, yo ahí pondría Mayavi Rupa del Kama Manas, o sea, la imagen, se puede decir ilusoria, que es ahora el vehículo en ese plano para poder enfrentar la siguiente etapa, que es la segunda muerte. Y, por supuesto, normalmente va acompañado de seres que representan sus debilidades o sus cualidades, ¿sí? Porque todo eso de alguna manera tendrá un peso en el momento de la segunda muerte, porque se integrarán a la mente superior o quedarán ya en el cascarón vacío, donde queda lo que ya no puede entrar porque está muy denso y solamente entra el devachán, lo más puro que tenemos nosotros. Espero que eso haya aclarado. Ahí ella escribe, el cascarón es el Kamarupa, y después dice, la segunda muerte es con el vehículo de Kamarupa entonces. Sí, lo que pasa es que no tenemos una tecnología en el argot, en base a la clasificación que yo estoy dando, para distinguir, porque dice, se convierte, la verdad es que dice, el vehículo con que nosotros estuvimos viviendo toda la vida, el Kama Mana, se convierte en la entidad en el plano astral que contiene la mente concreta y las pasiones, y que será la que entrará en contienda con la parte superior para en la segunda muerte. Cuando se separa la mente de esa entidad
lo mejor de nosotros se lo lleva la triada divina, entonces se forma el cascarón. Hay una tercera pregunta también. Ah, caray. Bueno. Ana Suiz. Sí. Dice, buenas tardes a todos. Muchas gracias por toda la información y su forma de explicar. Mi pregunta me ha surgido al responderle usted a un hermano sobre las cenizas. ¿Hay algún inconveniente enterrar las cenizas en cualquier campo, bosque? Y si fuera así, ¿me puede explicar usted el motivo? No. La realidad, yo hablo de subir, entregarla al mar porque se dispersan. Pero hay gente ahora tan de moda en sembrar poner las cenizas y sembrar un árbol. Teóricamente el árbol representa simbólicamente al pariente o al amigo o lo que fuera. O sea, ahora han metido una serie de... Desde conservar en casa las cenizas, que es lo que yo no recomendaría, ¿no? Por razones obvias, ¿sí? Del magnetismo que tiene. A sembrar, a enterrarlas y que ahí se siembre un árbol o flores o lo que fuera. Bueno, o tirarlo al mar como yo lo hice con mi padre o lo que fuere. La idea es que uno se deshaga de ellas y que uno permita que esas cenizas que representan la materia de la tierra, la madre tierra que aportó de alguna forma para el vehículo, vuelvan a donde deben volver, a la fuente de donde emanar. La otra es que lo dejen en la caja, se vaya descomponiendo, se momifica y tarda años y ahí está el trajecito, ¿sí? Y tarda más la separación de los principios si se deja en una caja. Y más de esas cajas metálicas que parece que enclaustran al cuerpo, ¿eh? Pero es mi opinión. A ver, ahora sí, Ángela, creo. Sí, sí. Puede ser una pregunta tonta, pero me recordé de algo. No hay preguntas tontas. Gracias. Al decir que quedamos por allí, ¿no? Alguien en una ocasión me dijo a mí que normalmente los seres humanos nos quedamos, después de morir, dando vueltas alrededor de donde vivimos, los familiares, como por sí. 35 años, y que después... Y yo me quedé pensando en eso, por eso hago la pregunta. No, gracias. No. Mira, en primer lugar, Ángela, de ese lado el tiempo es diferente. ¿No? Cuando tú te vas a dormir y sueñas que vas a Nueva York, y en un vuelo, y después estás en Nueva York, te diviertes y regresas otra vez a Los Ángeles o a Miami, no sé qué fuera. Tú piensas que ha pasado mucho tiempo y despiertas, han pasado 5 minutos. Uh-huh. El tiempo allá, del otro lado, es mucho más rápido. Va más rápido que en este plano, ¿no? Primera. Yeah. Si estamos hablando de 35 años, a lo mejor estamos hablando de 2, 3 días o 4 de la Tierra, ¿sí? De este plano. Entonces, quizá el equivalente, podríamos decir que se habla de 35 años de ese lado, ¿no? Porque ahí... en la Tierra, el equivalente, debido a la velocidad con que va el tiempo, a la persona se le puede hacer muy largo cuando en la Tierra están pasando unos cuantos días, o sea, una semana, un mes. Todo depende del apego que tengamos a la materia, a las personas, a las propiedades, a lo que dejamos, a la familia, todo. Si nosotros no estamos muy apegados durante la vida, pues va a ser más, vamos a estar más, a tardar más en separarnos de este plano. Si estamos muy desapegados o regularmente apegados, pues va a ser más rápido el proceso. Pero sí andamos por ahí deambulando, sí, y es lo que muchos ven como el fantasma, digamos. Sí, a veces se aparece, no siempre se aparecen los fantasmas, pero sí deambulamos un tiempo, estamos en nuestra, volvemos a nuestra casa, buscamos nuestra cama, le queremos hablar a la gente porque no nos damos cuenta que estamos muertos, creemos que estamos dormidos. Correcto. Ok, muchas gracias. A ti. Híjole, no vamos a acabar. A ver, Jorge. Ahí disculpe, Isaac, pero la verdad es que disfruto mucho tus respuestas y aprovecho. Oye, Isaac, ahorita decías, por ejemplo, ponías el ejemplo de tu hermano que falleció, no te pudiste despedir y mediante una constelación familiar sí, pudiste tener la experiencia en donde él al parecer te decía que todo estaba bien. Y yo quiero preguntarte, sabiendo que en los sueños...
todas las partes que nosotros vemos de un vecino o cierta persona son partes de nuestra, de nosotros mismos, pues. ¿Cómo supiste tú que tu hermano realmente era, pues era esa su personalidad, su esencia, y que no era parte de lo que tu misma personalidad quería decirte? Mira, la constelación tiene lo suyo, ¿no? No creas que es una técnica simple. Está muy lograda y la desarrolló Bert Hellinger. Primera, y hice dos recién casi que mi hermano se suicidara. O sea, no dejé muchos años en pasar, fue casi recién, porque yo tenía encima el tema de la sensación de que algo no se había resuelto. Eso es la primera. Ahora, en el campo de los sueños, en un primer nivel, siempre se ha dicho que debes ver que todos los personajes que te rodean son parte de tu estructura. Pero no quiere decir que en un segundo nivel lo sean. De ahí entra la parte superior, el ego divino inmortal, que está en nosotros y que tiende a, cuando uno duerme, él tiende a despertar y a llevar a cabo cierta actividad. Eso ya es Blavatsky. ¿A qué me refiero entonces? Que sí, pudiéramos decir que en algunos casos tú te puedes conectar con personajes que no sean tu propia estructura generada por Mayavi, por los Mayavi Rupa. Yo tengo un sueño con ese ejemplo. Un día yo estaba sentado en un jardín soñando y una especie de hindú me contaba historia o me enseñaba algo y yo no me acuerdo bien, pero me decía cosas. Y volteaba yo hacia el fondo y vi que alguien me hacía así con la mano. Yo decía, ¿qué será ese? Pues en mi caso lo hacía. Y yo seguía escuchando a este ser. A la mañana siguiente me desperté y mi hermano me alcanzó. Me dice, oye, Isaac, yo estaba en un sueño y te vi en un jardín con un hindú y yo te hice señas y no me hacías caso. ¿Qué quiere decir? Que por magnetismo o simpatía mi hermano había entrado a mi sueño. ¿Me comprendes? O nos habíamos conectado. Ese es el segundo nivel, donde si a veces sueñas con alguien, puede ser que ese personaje realmente sea ese personaje y no tu Mayavi Rupa creado por Kriya Shakti, por tu mente, ¿no? Pero todo depende de tu desarrollo, de que estés muy claro con las cosas que estás haciendo, y eso te ayuda a ser más autoconsciente, ¿eh? Para poder Perfecto. Explicarte. Muchas gracias, Isaac. A ti. Yo ahora sí les voy a pedir que cierren el micrófono y prosigamos. ¿Te parece, Raquel? Sí, voy. Cuando quieras. Vale. De alguna manera, durante la vida, el hombre combina el producto de dos aspectos físicos de su forma etérea y psicológica del Kama Manas, ¿sí? Esto forma un Mayavi Rupa durante nuestra vida. O sea, estoy repitiendo lo que acabamos de ver. Es el sentido de identidad del ego personal, una especie de cuerpo de ilusión con el que convivimos y no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nos parece que somos reales, pero en realidad no lo somos. Es como estar dentro de... Un ejemplo es el de la Matrix, ¿no? Nosotros hacemos nuestra vida, vamos al trabajo, comemos cosas que nos gustan, pero la verdadera estructura está guardada en la Matrix, en una especie de caparazón donde nos están sacando la energía, de acuerdo a la película. No es nada sorprendente esa forma, ¿no? Entonces estamos viviendo una ilusión tan real que nos parece que la vida que llevamos es verdadera porque sentimos los objetos y todo, etcétera, etcétera. En realidad es así. Esto es maya, es la gran ilusión. Dice, después de la muerte, los elementos kámicos, deseos y pasiones animales, como la ira, la lujuria, la envidia, la venganza, modelan el Kama Rupa, o sea, el Mayavi Rupa. O sea, Kama Mana se convierte en el Mayavi Rupa del Kama Rupa, vamos a llamarlo así, que acabamos ahorita de repetirlo. Así, el ego superior encarna en miles de cuerpos, que son los Mayavi Rupas que traemos en los sueños,
La llama es eterna, la llama de la mente superior, de la llama del ego superior e inferior se ilumina. La llama del ego superior, el ego inferior se ilumina porque somos un reflejo de esa mente superior. Y de este vehículo aún menor y así sucesivamente, todos se van reflejando. Para que este rayo pueda manifestarse en la tierra, envía su Mayavi Rupa, concluyendo. Ustedes y yo somos un Mayavi Rupa que fuimos emanado por Kriya Shakti, por nuestra mente superior, y que estamos viviendo en la tierra, viviendo experiencias que necesita la mente superior o la triada divina para la evolución. Y con toda esta fantasmagórica vida ilusoria, que nos creemos las cosas, que nos peleamos por cosas banales y no son reales, ¿sí? Son como palabras que tienes en la cabeza. Entonces, todo eso, toda esa ilusión que se genera en la vida y que realmente nos lleva a veces a enfermarnos, a luchar, a matar, a hacer miles de tonterías, es una ilusión necesaria para que por karma tengamos que aprender sufriendo e irnos levantando hacia el equilibrio de la luz. Pasamos de la oscuridad a la ignorancia a la luz de la verdad. Y esa es la recomendación. El último párrafo dice, solo de este modo también se puede adquirir experiencia, como ya lo dije. Por ello, el significado del pasaje de los Upanishads, donde dice que los dioses se alimentan de los hombres, es que el ego superior su alimento de la parte inferior. Bueno, puse este diagrama que es para después de la muerte, pero no tiene caso meterme ahorita demasiado en ello. Vamos a decirlo así. Aquí, la primera fase son las fases de desencarnar, ¿no? La etapa previa. La siguiente es el sueño akáshico. Aquí está ya formado el Mayavi Rupa del campo con el que vamos a entrar al plano astral, volvemos a nuestra casa, estamos creyendo que soñamos, y después vienen las excepciones que son los suicidas, las muertes violentas, los accidentes, y después viene poco a poco recuperamos la conciencia y viene el juicio y viene la segunda muerte, etcétera, etcétera. Solamente lo saqué acá para después explicar. La luz astral de la que está formada el doble etérico, cuerpo astral o linga sharira, se encuentra en la misma relación respecto a Akasha y al anima mundi, como Satán respecto a la deidad. El Akasha es lo espiritual, lo superior, y la luz astral es la parte de Satán, vamos a decir, respecto a la deidad. En alma del mundo tiene esos dos aspectos, luz y oscuridad. Estamos hechos del segundo logos, acuérdense, espíritu y materia. Son una y misma cosa vista bajo dos aspectos, el espíritu y el psíquico, el lazo superior etérico o de conexión entre la materia y el espíritu puro y lo físico. Esto viene en el primer tomo, en la página 197 de la doctrina. Así como el cuerpo físico está compuesto de materia y sustancias físicas y es mantenido por medios físicos, de igual manera el linga sharira o doble etérico es mantenido por y tiene su base en el anima mundi, o sea, el cuerpo astral, la materia astral, comúnmente conocida como luz astral, que es el aspecto inferior de la Akasha. Este párrafo hay que recomendarlo, repetir. Así como el cuerpo físico está compuesto de materia y sustancias físicas y es mantenido por medios físicos, de igual manera el linga sharira, doble etérico, cuerpo astral, es mantenido por y tiene su base en la anima mundi, el alma del mundo, comúnmente conocida como la luz astral, que es el aspecto inferior de la Akasha. El cuerpo modelo no está sujeto al cambio constante como lo está el cuerpo físico, sino que permanece más o menos constante durante una vida. O sea, el cuerpo físico está cambiando, pero aquí comenta HPB que el cuerpo modelo, o sea, el linga sharira o doble etérico, cuerpo astral, se mantiene. Probablemente crece y se forma, etcétera, por las condiciones, pero no los cambios que suceden en el cuerpo físico o en la estructura de la personalidad.
Este cuerpo es de gran resistencia a la tensión y muy elástico, el doble etérico o cuerpo astral o linga sharira, aunque siempre permanece próximo al cuerpo físico. Su materia puede decirse que es eléctrica en naturaleza, aún magnética en esencia. ¿Por qué es eléctrica? Porque lo está vitalizando prana, y prana es fojat. Y fojat es, la característica de fojat es la electricidad. Al igual que el cuerpo físico tiene un sistema nervioso extendiéndose por el total de las formas y ramificándose en obras, en fibras nerviosas, de modo que el cuerpo modelo o doble etérico, cuerpo astral o linga sharira, tiene su sistema nervioso también, con también un sistema arterial para la transmisión de la sustancia más fina del cual está compuesto. O sea, nuestro doble etérico, cuerpo astral o linga sharira, también está formado, tiene ramificaciones nerviosas y tiene un sistema arterial, vamos a decir, donde transmite, se transmite esa sustancia astral, o vamos a decir, de la cual está formado. Más aún, la cita añade que el cuerpo astral es un modelo para el físico, lo que es el verdadero sentido del término compuesto sánscrito. De todos modos, en la época de la redacción HPV, usaba el término cuerpo astral como un equivalente de linga sharira o doble etérico. Aquí se aclara así. Yo siento que Annie Besant lo hizo para hacerlo más simple, ¿no?, y que no creara confusión. Pero yo creo que como estudiante todos debemos tener en cuenta que cuando hablamos de doble etérico estamos hablando del cuerpo astral, que HPV Blavatsky comenta, y linga sharira. Ahora, los significados son diferentes. Si ustedes dicen doble etérico, pues tiene un significado de ser el modelo, como dice aquí, modelo del cuerpo físico. Pero si ustedes dicen cuerpo astral, hay profundidad de información ahí, y más si dicen linga sharira, que es el término sánscrito. Eso es lo que quizá la crítica ha ensañado en haber alterado los significados profundos de linga sharira, porque yo les puedo comentar por mi percepción pequeña de que hay un gran misterio en este aspecto. A causa de la confusión de términos respecto a linga sharira y al kama rupa, ambos son llamados cuerpos astrales, como hace rato comentaron, debería entenderse claramente que el mismo linga sharira nunca puede dejar el cuerpo hasta la muerte. Aquel que aparece ser un cuerpo astral, reflejando el cuerpo físico y sirviendo como un vehículo para el alma e inteligencia humana. O sea, no, el linga sharira nunca puede dejar el cuerpo, ¿sí? En cambio, el kama rupa va a sobrevivir después de la muerte. Y en cambio, el linga sharira, doble etérico, cuerpo astral, va a desaparecer con la muerte, como habíamos dicho. El principio de vida, o sea, el prana, es el tercero en la numeración de los principios del hombre. Prana para el que el linga sharira o cuerpo modelo actúe como transportador o portador descrito en el extracto como la forma astral y el núcleo. Con respecto a la palabra astral, hay aquí una definición. La palabra astral no significa necesariamente en la fraseología oculta tan sutil como humo, sino más bien estelar, brillante o diáfano, en diversos y numerosos grados, desde el estado completamente nebuloso hasta el glutinoso. Cuando hablamos nebuloso, estamos hablando de la casa, y el glutinoso, estamos hablando del cuerpo astral. Y aquí ya para ir terminando, desde Atma Buddhi Manas es emanado Kama. Desde Atma Buddhi Manas Kama emerge Prana. Desde Atma Buddhi Manas Kama Prana se despliega el Linga Sharira. La mente, desde Atma Buddhi Manas Kama Prana Linga Sharira, es emanado el Shura Sharira. O sea, ustedes van bien cómo van emanando vehículo tras vehículo al siguiente. A causa de ese deseo, A causa de este descenso emanacional, debería estar claro que cada principio comparte no solo su próximo principio emanador, sino toda la serie de principios, en cuanto incumba al desarrollo evolutivo de un principio en una ronda. ¿Qué conclusión podemos sacar importante de este material que HPV nos transmite? Que desde que el cosmos se fue formado y emanaron esas fuerzas, Fojad y todas las energías de los tres logos,
y se plasmaron, se materializaron en las jerarquías y en los planos de espirituales hasta llegar al ser humano, todo representa emanación de Atma, de la parte divina eterna. Yo diría del logos inmanifestado, del primer logos, que tiene su base en Mula Prakriti y que tiene tras de ella a la Seidad. O sea, nosotros somos una emanación del logos inmanifestado, soportado por Mula Prakriti, pero atrás de todo está la Seidad, la eternidad en nosotros. Me gustaría terminar aquí y ver si hay más preguntas, porque ya vi que sí puede haber más preguntas. No me quiero ya meter más al tema. Vale. Antes de que empieces con las preguntas, ¿a qué hora quieres terminar, Isaac, para cortar un poquito antes? Faltan 20 minutos para las 8, creo que en 10 minutos, ¿sí? Vale, de acuerdo, gracias. A ver, chicos, si hay alguna pregunta. Voy a permitir. ¿Ya podéis abrir vuestros micros, José Luis? Sí. Sí, Isa, gracias por tu conferencia, por tu trabajo y por darle un poquito de luz a estos temas siempre de cierta dificultad y sobre todo porque se mezclan a veces conceptos, ideas, pero bueno, está bien. Simplemente, si me permite, más que una pregunta, es simplemente un aporte personal, sí, referente a lo que estabas comentando de Anivesan, en referencia a ese cambio en la forma de nombrar los cuerpos, un poco diferente a Blavatsky, ¿no? Yo... una de las cosas que siempre, bueno, que y también en la Escuela de Sabiduría lo hemos compartido en estos días y lo hemos escuchado, ¿no? Que una cosa son los manuales, vamos a llamarlo así, sí, o aclaraciones por parte de aquellas personas que tienen la oportunidad de poner temas complejos de una primera mano y traducirlos para hacerlo un poco más asequible a los estudiantes, porque en su tiempo yo creo haber leído que también las cuestiones de Blavatsky eran un tanto complejas y demás, y Anivesan intentó arrojar luz, ¿no? Pero yo creo que, para no enrollarme más, quiero ir al punto de que todos como estudiantes tenemos, vamos a decirlo así de esta manera, entre comillas, la obligación de ir a la fuente y descubrir en esencia aquello que se está diciendo, sí, desde el primer tiempo, porque sí, tú como ponente, tú intentas dar luz a las cosas, intentas facilitar, pero en esa facilitar, pues a veces se generan errores, ¿no? Pero sí, el error no está en la persona que lo dice, que intenta aclararlo, sino en que yo me quedo con lo que tú dices o con lo que la persona dice, y hay que ir a la fuente y ver dónde está el punto de unión, que eso, que en lo externo parece diferente, pero que la esencia no es tan diferente. Entonces, yo no quitaría mérito al trabajo que hizo Anivesa por arrojar... No, tampoco se lo quito yo. Solamente quería que aclarar, ¿sí? No, si yo sé que tú no, me refiero en el contexto general como estudiante. Sí. Y sí a comprobar que realmente la nomenclatura que aportó Blavatsky en algunos aspectos no difiere tanto, sí en la forma, pero yo, mi motivación es que vaya, como tú siempre lo has comentado también, ¿no? Ir a la fuente y comprobar aquello que uno está estudiando. Sí, mira, José Luis, yo creo que a ti y a mí y a todos nos pasó, porque nos quedamos primero con las primeras clasificaciones de las, claro, obras de la teosofía explicada de Pabri, ya es bueno, toda esa literatura que al principio nos comimos, porque era parte del empezar. Sí. Y poco a poco se ha ido afinando para ir encontrando detalles. Para mí esto es afinar mucho el tema del Mayavi Rupa, o sea, de la estructura de Kamamanas, que por eso tanto se explica que es una gran ilusión, aunque nos parezca muy real, ¿no? Pero es parte de nuestra investigación, y totalmente de acuerdo contigo y en los comentarios que haces, que poco a poco vamos a ir dilucidando cosas que hasta ahora nos parecían que era de una manera, pero que realmente HPB, incluso yo creo que hasta pedía que por intuición el estudiante lo descubriera. Muy bien, gracias, José Luis. Gracias, Isa. Bien, a ver, vamos a
antes de Patricia, ¿le parece a Luz Marina, que no ha preguntado, por favor? Gracias, Isaac. Me estaba preguntando si la medicina tradicional china, cuando habla de los canales de luz y los resonadores, hacen referencia a esos canales y esa circulación del cuerpo astral. Y entonces, en ese sentido, la homeopatía y la medicina tradicional china actuarían al mismo nivel. Y se dice que la medicina tradicional china... La ayurveda también. Ah, ok. Porque se dice que la medicina tradicional china ni es de China ni es medicina. Sí, se dice que es de, viene antiquísima, no se conoce su origen, pero que en la China lograron como... condensarla, utilizarla, generar como toda una tradición de esa medicina y pues que realmente sí sana, pero a la vez de que sana genera como cierto desarrollo humano, como si que cuando como es un proceso largo, realmente lo que hace cuando sana la persona es un desarrollo de conciencia. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Tú qué opinas? Sí, mira, normalmente estas medicinas, a diferencia de la alopática que tomamos, que se va más al cuerpo físico, estas afectan de alguna manera al doble etérico, cuerpo astral o linga sharir, ¿no?, que es la base de la salud que todos tenemos. Si nosotros nos pudiéramos ir hacia esa parte para curar las enfermedades graves que tenemos, físicas, lo haríamos con más efectividad que si lo hacemos como lo hacemos, ¿no? Entonces, mira, la ayurveda en la India, la medicina china, en China, en los tibetanos tienen también una medicina que puede ser una mezcla de medicina hindú con algunas otras influencias chinas, etc. La homeopatía es parte de la ayurveda, ¿eh? En la ayurveda parece ser que es el padre de la medicina, de la homeopatía, etc. Bueno, por lo menos una parte, porque sabemos que hubo una homeopatía después posterior y que Paracelso intervino, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que todas esas medicinas, que son las alternativas a la alopática, van más a afectar al doble etérico. Quizá no sean tan rápidas para quitar un dolor de golpe, pero son más efectivas porque restablecen realmente la salud. Esa es mi opinión. Y sí, yo también coincido contigo de que la medicina china es una recopilación de una antiquísima información de la medicina de pueblos antiguos que ya la sabían. Probablemente viene desde los atlantes o de las primeras razas, de la quinta raza. Hicieron una recopilación, lo sistematizaron, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh, sí. Y que las plantas, que esto, que allá, y que esta manera, y eso hace que tenga un efecto y sirva para hacer lo que nosotros estamos de alguna manera tratando de entender. Pero HPV recalca, la verdadera salud empieza del doble etérico, cuerpo astral o linga sharira. Y el cuerpo físico recibe ya la enfermedad o la salud si ese aspecto está equilibrado. Gracias, Isaac. Y Luz. A ver, ahora sigue, Patricia. Hola, Isaac. Una pregunta. Toda emoción no resuelta, obviamente va a somatizar alguna parte del cuerpo humano. Sí. Pero también afecta a linga sharira. Sí, por supuesto, se acumula. Recuerda que muchas de las emociones, por ejemplo, la ansiedad, ¿no?, que es un tema muy frecuente en el mundo moderno. La ansiedad tiene varias repercusiones, sobre todo efectos en el cuerpo físico como diarreas, mala digestión, dolor de cabeza, afectan los sistemas nerviosos, ¿sí? Porque la ansiedad es un miedo anticipado. Entonces, baja las defensas. Todo eso tiene repercusiones sobre el doble etérico, cuerpo astral o linga sharira. Si queremos, lo que hemos hecho en Occidente es tratar de resolver ese tema con medicamentos para bajar la tensión o la ansiedad o el nerviosismo, calmantes, pero la verdadera solución se tendría que trabajar en el doble etérico. Es mi opinión, Patricia. Gracias. A ti. José, por favor. Isaac, quería hacer un comentario porque
Fíjate qué interesante que hablándonos tú del doble etérico, que es un vehículo que acumula vida, ¿no? Y entre otras cosas más que nos has explicado, pero muchas de las preguntas iban en dirección al proceso de la muerte. Ajá. Y además muchos querían seguir preguntando en esa dirección. La cuestión es que uno se tiene que plantear por qué hay esa inquietud para este tema, ¿no? Tan importante de sobre el bien morir. Yo creo y me gustaría, si puede ser, que nos des una charla más adelante cuando tú puedas sobre el proceso del bien morir. Muy bien. Porque yo creo que esta es una inquietud que está en muchos, porque las preguntas, la mayoría de las preguntas iban en esa dirección, cuando realmente parece que el tema era más propicio para preguntar sobre otras cosas, ¿no? Sí, es que es obvio que lo deriva uno porque el tema de la muerte siempre, tú lo sabes bien, ha sido un tema sumamente importante, al menos de los temas que yo he manejado durante 40 años, el tema de la muerte, los sueños, la constitución del hombre, los temas de la doctrina secreta, y eso ocupa los principales intereses de la gente que se acerca. El tema de la muerte ha sido, y en base a eso yo he estudiado mucho ese tema, lo he comparado, etc. Y sí, podemos hacer una forma de monográfico sobre el proceso de bien morir, desde la preparación para desencarnar hasta los procesos que podrían, ahí podemos especular un poco, que podrían darse si nos preparamos bien y llevamos una vida hasta cierto punto equilibrada. Sí, con gusto, José. Sí, Isaac, solamente una cosa. Ya en el proceso del bien morir, el acompañamiento a todos y que estemos preparados todos para ayudar en ese proceso, mientras que no nos llegue a nosotros. Creo que esa es una inquietud que se percibe por todas las preguntas que se han hecho y desde luego sería estupendo que nos pudieras dar una charla. Sí. Luego hablamos de la fecha y bueno, para que poder seguir. Sí. Cuenta con eso. A ver, está este TAPS S7 de M, no sé quién sea. Mari. Sí, a ver, yo tengo tengo muchas dudas, pero una de ellas es si las constelaciones afectan a nuestro cuerpo, también afectan al cuerpo astral, porque tanto la medicina homeopática... Has dicho que afecta al cuerpo astral, pero yo he hecho constelaciones y a mí me han incidido, por ejemplo, en el dolor. Entonces, ¿podría ser que las constelaciones también inciden en el cuerpo astral? Mira, las constelaciones manejan energía. Sí. Es lo que se está restableciendo, un equilibrio de energía mental, emocional, incluso física. Entonces, tienen que afectar por las correlaciones del cuerpo físico con el doble etérico, cuerpo astral o linka sharira, hay una correlación tan cercana que repercute el movimiento energético y, por supuesto, cambian las cosas. Vale, muchas gracias. A ti, Mari. Emil C. con C. Gracias, Isaac. Tengo un montón de preguntas, pero no, voy a ser discreta. Pero este tema me da como para ponerme a estudiar. Una de ellas, ¿los animales ven la muerte cerca? Y la otra, ¿qué realmente, pobre Blavatsky, Madame Blavatsky, las cosas que tuvo que soportar para ver todas estas, para contarnos, para expresar todas estas cosas? Porque yo realmente espero nunca tener SIDIS, porque si a mí se me presenta una de esas figuras que usted mostró, yo me puedo llegar a morir. Entonces realmente ahí comprendo todo su sacrificio. Espero no tenerlo, SIDIS. No. Mira, Emilce, ella nació con cualidades, ya las traía de otras vidas. Era una psíquica desde que nació. Entonces, en parte por eso ella fue atraída, escogida, lo que fuera, para ser junto con el coronel Olcott, los difusores de la enseñanza. Después de varias experiencias en las vidas que uno pueda tener, esos temores van desapareciendo poco a poco. Al principio sí, todos, ¿no?
pero tienden a desaparecer, por decirle algo. Si es que esa aclaración es suficiente para... ¿Y los animales ven? ¿Los animales ven la muerte? Más que verla, primero la intuye, saben que van a morir. Y se van, se dejan ir, se abandonan a veces para morir. Los animales tienen doble etérico también, ¿no? Linga Sharira o cuerpo astral, ¿no? O sea, todas las formas de vida animal y la humana tienen doble etérico, o cuerpo astral, o Linga Sharira. Pero los animales lo intuyen, es instinto, ¿no?, de que se está acabando la experiencia. ¿Pero intuyen la de ellos o la de nosotros también? Algunos animales tienen la capacidad de percibir la muerte o la enfermedad incluso de los seres humanos, ¿no? Ahora hay una serie de terapias que tratan de trabajar ese tema, pero sí, perciben, debido a que no tienen la interferencia de la mente, que nos distrae tanto, el instinto actúa como un mecanismo de facilitarle al animal ciertas, vamos a decir, percepciones. Hay... se sabe bien que cuando va a haber un temblor, pues ya los animales empiezan a ponerse nerviosos mucho antes. O sea, hay muchas pruebas de que el animal percibe vibraciones que nosotros no percibimos. Pero es así, más o menos te puedo decir, Emilce. Gracias. A ti, Emilce con S. Sí, no, me resultó sumamente interesante y la verdad yo no lo había leído, que ahí en la doctrina secreta, ahí habla que cuerpo astral se estaba usando tanto para el Linga Sharira como para el Kama Rupa. Sí, sí. Y, y esto me recuerda, porque sí, tiende mucho a confundirse, a confundir. Sí. La palabra desde el origen, ¿te acuerdas? Desde el origen, claro, porque la misma denominación para dos vehículos. Sí. Entonces, tal vez, como decíamos hoy con el horario, cuando uno dice un horario tiene que decir el país, tal vez cuando uno diga cuerpo astral tendría que bien aclarar, o si se refiere a la denominación, según lo que hacían sí, Benzan y Lidwitter, o a la denominación de Blavatsky, o directamente, como decís vos, Linga Sharira o Kama Rupa, agregar, digamos, para saber a qué nos estamos refiriendo. Sí, no habría otra, Emilce, yo creo que sí, así se puede aclarar. Sí, sí, bueno, gracias, muy lindo todo. No, gracias a ustedes y ya vamos a terminar, ¿les parece? Espera un momento, Isaac, una última pregunta que lleva ya un poquito en el chat y ya terminamos. Los sí, también aquí Isabel, veo a una chica que se llama Isabel. No, pero es una del chat, no de... A ver, dime. De Sebastián. Tengo una pregunta sobre los sueños. Me ha sucedido varias veces en que he soñado acontecimientos que luego suceden en el mundo físico. Sí. Quisiera tener algún consejo de cómo canalizar esos sueños y saberlos interpretar bien para no caer en la superstición y el error. La visión de la señora Blavatsky sobre eso, yo le recomiendo a este chico que lea un librito que se llama Los sueños de ella, de H.P. Blavatsky. Es un pequeño folleto. Ella nos habla de que cuando nosotros nos vamos a dormir, la personalidad duerme, los principios superiores, la triada superior de la que yo insistí, está libre de la prisión del cuerpo físico y de la personalidad y vive su experiencia, ¿sí?, en los planos superiores. A veces tenemos experiencias de proféticas, etcétera, porque es el ego superior divino el que tiene acceso a esas experiencias y por alguna razón nos la comunica, probablemente por elementos kármicos de otras vidas, ¿sí? Esa sería la explicación que daría HPV. Vale, gracias, Isaac. A ti, aquí hay una chica. ¿Quieres Isabel? Y ya sería la última. Sí, con Isabel terminamos. Ok, gracias, Isaac. Quería preguntarte, acá donde, bueno, vivo en La Paz, Bolivia, sí, y estoy viviendo en un departamento relativamente nuevo, y te cuento que me topé, retrocedí el otro día y me choqué con una persona, me di la vuelta y no había nadie, pero he sentido la presencia. Y ¿la sentiste o sentiste física la presencia? Sí, o sea, di un paso, retrocedí y cuando te chocas al retroceder con alguien, te das la vuelta automáticamente a decir sí, perdón, sí, ¿no ves? Y me di la vuelta y no había nadie, pero sentí la presencia y todas las noches escucho bulla
en la terraza del que está encima del departamento. Y la terraza... ¿Qué escuchas? Escucho ah. pasos, escucho la bulla. Ah, pero no te habla. No habla. Ah. No me habla, pero está ahí. ¿Tienes miedo? Al comienzo sí, consulté con un muchacho que tiene este don y me dijo que es una energía que se ha quedado de la gente que vivía aquí. Sí, se murió y quedó por ahí, sí. Sí, que vivía aquí y que no tenga miedo, ¿no es cierto? Ajá, pero, es importante. Pero y me dijo que había que hacer, qué sé yo, con palo blanco, alguna cosa para eliminar aquello, pero no ha funcionado nada. No funciona ya. Nada. Acá. Yo te aconsejo que cuando tú oigas eso, raza, cosas así, te atrevas a preguntar qué desea y en qué puedes ayudarle. ¿Sí? Yo voy a poner un comentario de alguien. Tiene una casa... en un lugar, en un pueblito, y esa casa fue remodelada, una casa más o menos vieja. Y de repente ahí decían estas personas que iban a quedarse en esa casa que habían ruidos en el piso superior, y etcétera, etcétera. Un día una de estas personas se acercó y creo que preguntó, no sé si lo hizo por escrito o lo preguntó, que qué es lo que deseaba. Y aparentemente este ser que había vivido ahí decía que esa era su casa y que quería un plato de no sé qué, de sopa, algo así. Y estas personas hicieron lo que ella, le pusieron un papel que estaba en su casa y que no se la peleaba. Y le sirvieron, creo que algo de la comida que pidió, y desapareció para siempre este ser. Entonces, es un ejemplo simple y a lo mejor burdo. Lo que quiero decirte es que si no te ha funcionado lo que te ha recomendado esta persona, yo te sugeriría que pusieras por ahí una veladora, una vela, junto a tu cama, y si puedes oír esos ruidos, pues le trataras internamente de preguntar qué deseas y qué te puedo ayudar. A ver, si te llenas un poco de valor, y probablemente pueda de alguna manera, vamos a decir, comunicarse, vamos a llamarlo, si es así. O en último caso también puedes acabar diciendo espero que estés en paz y que vayas en paz, etcétera, etcétera. No te amedrentes y trata de enfrentar la experiencia, y creo que es mucho mejor, y así le das oportunidad a ese ser que se exprese, vamos a llamarlo así. Okay, voy a hacerlo y les comento cuál es el resultado. Vale. Isaac, gracias. Hasta luego. Ya nos veremos porque vamos a ir pronto a Bolivia. Qué bueno. Bueno, ahora muy bien. Terminamos, chicos. Una cosa, Isaac, ¿han dejado en el chat el libro de los sueños antes de cerrar? El que lo quiera descargar, que lo descargue. Ah, qué bien. Perfecto, está muy bien. El libro de los sueños. Para el que lo quiera descargar, que lo descargue del chat antes de cerrar la sesión. Gracias. Mientras hago la invocación para de cierre, ustedes pueden descargar el libro de los sueños. ¿Sí? A ver, les voy a pedir que cierren sus ojos un momento, por favor. Y repitamos las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás.
Así sea, y gracias a todos, chicos. Gracias, Isaac. Gracias, Isaac. Gracias, Isaac. Un abrazo a todos. Gracias.